Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 2. Un momento del destino. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada Un momento del destino. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien, 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel acá. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿En qué ciudad se encontraba una de las escuelas de Hitler? A. Berlín. B. Praga. C. Hamburgo. D. Colonia. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B, Praga. Segunda pregunta. ¿Dónde están registradas las siguientes palabras de Jesús? Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A. Mateo 24:14. B. Mateo 24:15. C. Marcos 13:14. D. Lucas 21:14. La respuesta correcta es la A. Tercera pregunta. ¿Cuál es la palabra griega para referirse a la corona de un vencedor? A. Coroné. B. Cosmos. C. Estéfanos. D. Eigma. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, Estéfanos. Cuarta pregunta. Según la historia de la introducción, ¿a quién convirtió en su Dios la joven María Ana? A. A un judío llamado Jesús. B. A Hitler. C. A los jóvenes que la rodeaban. D. A los nazis. La respuesta correcta es la B. Rechazó a Jesús y tomó como su Dios a Hitler. Quinta pregunta. Aparte de Mateo 24:14, ¿qué otra cita bíblica menciona el video acerca de la predicación del Evangelio Eterno? A. Apocalipsis 6:14. B. Apocalipsis 24:14. C. Apocalipsis 14:24. D. Apocalipsis 14:6. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D, Apocalipsis 14:6. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de ángeles que aparecen en Apocalipsis 14:6 al 20? A. Anunciadores y ejecutores. B. Intercesores y protectores. C. Legislativos y judiciales. D. Acusadores y defensores. La respuesta correcta es la A, anunciadores y ejecutores. Séptima pregunta. ¿Cómo murió Hitler? A. Peleando en la guerra. B. Se suicidó. C. De una enfermedad terminal. D. Envenenado. La respuesta correcta es la B, se suicidó. Octava pregunta.
Según Apocalipsis 14:14, ¿sobre qué estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre? A. Sobre una roca. B. Sobre un caballo blanco. C. Sobre la tierra. D. Sobre una nube blanca. La respuesta correcta es la D. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Novena pregunta. ¿Qué título utilizó Daniel para referirse a Jesús al ver tronos, libros y al anciano de días? A. Hijo del Hombre. B. Mesías. C. Hijo de David. D. Cordero. La respuesta correcta es la A. Décima pregunta. ¿Qué partes del cuerpo se mencionan en la descripción que hace Juan del Hijo del Hombre en Apocalipsis 14:14? A. Ojos y los pies. B. Cuello y las manos. C. La cabeza y la mano. D. La espalda y el rostro. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces aparece el término Hijo del Hombre en los Evangelios? A. 182. B. 82. C. 22. D. 72. La respuesta correcta es la B, 82 veces, 69 en los libros sinópticos. Pregunta número 12. ¿De qué nos habla Apocalipsis 22:12? A. Del cierre de la gracia. B. Del sacrificio de Jesús. C. De la recompensa. D. De la siega de la viña. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, de la recompensa. Siguiente pregunta. Según el video de esta semana, nos urge tomar una decisión, porque el regreso de Jesús es A. imperceptible, B. inigualable, C. inconfundible, D. inminente. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Pregunta número 14. En el Apocalipsis, Juan ve en visión a Jesús sentado en una nube. ¿Cuándo había visto Juan una escena parecida? A. En la crucifixión de Jesús. B. En la resurrección de Jesús. C. En la ascensión de Jesús. D. Juan nunca había visto nada igual. La respuesta correcta es la C, en la ascensión de Jesús, pues él ascendió entre las nubes. Última pregunta. Según Apocalipsis 14:14, ¿en qué mano tenía Jesús, el Hijo del Hombre, una hoz afilada? A. En la mano derecha. B. En la mano izquierda. C. Dice en las manos, o sea, en ambas. D. Dice en la mano y no se especifica en cuál. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.